Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen domingo, Brujima Bain. Bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Ambia de verano. Estamos muy contentos de comenzar el mes de marzo con ustedes. Tenemos muchas novedades, muy buenas noticias que se las vamos a ir contando a lo largo del programa de hoy. Les proponemos, como siempre, acompañarnos mutuamente hasta las 11 de la mañana. Tenemos muchas notas muy interesantes. Vamos a tener las recetas de Nelson, que ya está preparadísimo. No para cocinar, sino porque no tenemos cocina acá en el auditorio de Amia, sino para repasar algunas de las mejores recetas y además de las más comentadas y pedidas por ustedes en el Facebook. Aprovecho para agradecer todos los mensajes que nos dejan semana tras semana. También está Ari con nosotros para repasar algunas de las mejores notas, presentarnos notas nuevas, hablar acerca de los objetos también con más repercusiones que ha tenido sus explicaciones a lo largo del 2019. Tenemos de todo en el programa de hoy. ¿Qué les parece si empezamos con esta recomendación? Es una obra de teatro que habla sobre los límites del amor y de la identidad. Se llama Berlín en Buenos Aires, protagonizada por Jessica Schultz y con la dirección de Carlos Argento. Y la pueden ver los fines de semana, sábados y domingos, en el Maipo Cabaret. Es una recomendación de Shalom Ambia de verano y miren. El Teatro Maipo es como un teatro emblemático, con muchísima historia y con mucha tradición de comedia musical y de cabaret. Así que estamos acá en una especie de café-concert con esta modalidad nueva para Berlín en Buenos Aires, como muy entusiasmados con esta propuesta. Este teatro emblemático, el Maipo, es una casa hermosa y en este cabaret creo que la obra viene muy bien. Es cierto que tuvimos 2 años en otra sala, en la comedia, y creamos el espectáculo en ese ámbito, pero bueno, trasladarlo acá también fue un desafío y estamos muy contentos porque se resignifica la obra y este lugar también le da un apoyo, un marco ideal para esta obra, para este Berlín en Buenos Aires. Bueno, es la historia de amor entre dos artistas alemanes, ella judía, él no, colaborador del nazismo, sin que Helga lo sepa, que, digamos, durante los 12 años que duró el nazismo, él le salva la vida gracias a que le cambia la identidad y la convierte en una estrella y en un emblema de la cultura alemana. Cuando cae Berlín y llegan a Buenos Aires, entran a trabajar en la mansión de Ludwig Freude, un magnate alemán, con muchísimo poder y muchísimo dinero, coleccionista de arte, y entran a trabajar dentro del servicio doméstico. Y aquí asistimos a los últimos 4 días en la relación de esta pareja que se amó mucho en Alemania antes de que el nacionalsocialismo interfiriera en su vida, en su intimidad. Y bueno, aquí se desarrolla, digamos, toda la obra en Buenos Aires. Es sobre el nazismo y la Argentina, pero también habla de otras cosas que son muy, muy fuertes, como la búsqueda de la identidad, hasta qué es capaz de hacer una persona para salvarse o por amor. Pone en conflicto muchas cuestiones individuales y sociales. Oí cantar en alemán, en francés, en yiddish, en inglés. Escuchar tocar algo lindo que sale del piano en vivo. Digamos, todo eso la verdad que invita a que la vengan a ver. Son dos intérpretes muy, muy buenos. La verdad que estoy feliz con eso. Siento que la gente se va emocionada. Para mí esa es la respuesta del público, la emoción. Seguimos en Shalom Ambia de verano. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, qué lindo verlos a todos ya volviendo a la rutina mucho. Sí, ya haciendo crucecitas. Bueno, Ari, me entiende lo que le digo. No, empiezan las clases, pero empiezan nuestras vacaciones, ponele, ¿no? Ponele, empiezan las clases ya de a poquito. Qué mejor que los chicos puedan ir, aprender, estudiar. Qué mejor, ¿no? Y ya la frase, estoy aburrida, ya no la queremos escuchar. En mi casa no pasa eso igual, en mi casa nada, para nada. Así que bueno, estamos acá, la verdad ya quería contarles uno de los objetos, no es un objeto la verdad esta vez, no, es de los muros más emblemáticos, más espirituales que hay
en el planeta Tierra. Es algo impresionante. Gente de todo el mundo viaja. Estamos hablando nada más y nada menos que del Muro de los Lamentos, el Cote la Maraví. Cuando uno va ahí, siente una energía, algo mágico. Y estuvimos hablando de eso en el piso durante el año. Bueno, vamos entonces a recordarlo. Tenemos acá una obra de arte hermosa que representa el Cote la Maraví, el Muro de los Lamentos. ¿Qué es y cuál es el origen de esa pared tan emblemática en la ciudad de Jerusalén, en Yerushalayim? En el año menos 900, aproximadamente, el rey David compra el monte del templo y decide construir ahí una obra que termina su hijo, el rey Shelomo, el rey Salomón, un templo llamado el Beit HaMikdash para Dios. En ese lugar, en el cual cada miembro del pueblo judío colaboró para su construcción, se destinó una pared para que sea construida por las personas más humildes. Esa pared que se destina a la gente más humilde es justamente el Muro de los Lamentos. Es un muro de exterior de ese templo de Jerusalén. Ahora, ese muro sobrevivió a 9 destrucciones de la ciudad de Jerusalén y todavía sigue en pie. Es un reflejo de la historia del pueblo judío que viene de... sobrevivió al exilio, a los griegos, a los romanos y a las cruzadas y a cada una de las dificultades que se les presentó. Es interesante porque cuando uno reza, todos los días el judaísmo nos sugiere rezar 3 veces por día, no importa dónde uno esté, uno piensa justamente en el Muro de los Lamentos. Cuenta el Talmud que desde que se destruye esa casa de Dios en la tierra, los portones celestiales se cerraron. Es más difícil que los rezos, que las tefilot, lleguen y tengan efecto. El portón de las lágrimas jamás fue cerrada. El portón de las lágrimas, del corazón, del esfuerzo, del sentimiento, eso está representado por el Cote la Maraví, el Muro de los Lamentos. Es interesante, cuando uno va, conoce Israel por primera vez, se siente algo, con Nati estábamos charlando, la primera vez que uno llega al Cote, uno siente una energía muy especial, una energía única. De hecho, la primera vez que yo fui a Israel y vi el Muro de los Lamentos, hicimos toda una actividad, que fui con Bekef, nos llevaron a 40 chicos, todos con los ojos cerrados, íbamos en trencito hasta llegar, nos contaron una historia y cuando abrimos los ojos estaba ahí el Cote y fue como piel de gallina, porque es toda esa sensación de la que te estuvieron hablando toda la vida, que ahora es propia. Hay algo especial, hay algo mágico. Está escrito que así como uno tiene el Shabbat cada viernes a la tarde, el sábado, es un momento santo a nivel temporal, es el momento santo de la semana. El Kotel y la zona de donde era el Beit HaMikdash, ese templo en Jerusalén, que es justamente lo que está atrás del Kotel, es el espacio con santidad más relevada, más manifiesta en la tierra. Uno siente una conexión especial. Y me acuerdo una cosa, que en la casa de mi bobe, de mi abuela, cuando uno era chiquito, llega la fiesta de Pesaj y el seder, el orden de la noche de Pesaj, termina diciendo Leyanaba Birushalayim, el año que viene en Jerusalén. Y mi bobe, mi abuela, llegaba a esa parte, ya nunca lo conoció, el Muro de los Lamentos, no conoció el Kotel, pero llegaba a esa parte y se ponía a llorar. Se y emocionaba. No sé qué pensaba dentro de su mente. Hay un montón de historias. Cuenta, mi papá me contó que es una tradición que está en la familia, un bisabuelo vivía en Rusia, o un tatarabuelo vivía en Rusia, y un día dice, me voy. Había persecuciones, había dificultades, pero ¿a dónde te vas? Me voy a Yerushalayim, me voy a Jerusalén, yo me voy de acá, yo me voy a mi casa. Esa es la conexión que tiene el pueblo judío y toda la humanidad, porque es un lugar especial, uno va, gente de todos lados viene, va a rezar al Kotel en cada evento. En el casamiento se rompe una copa en recuerdo, como dice la frase, ahí se puede ver, Imeshkajeh Yerushalayim Tishkaj Yemini. Es una frase del libro de Salmos. O si me olvidare de ti, Yerushalayim, que yo pierda la fuerza. Esa es la conexión eterna que tiene el pueblo judío con Jerusalén, con el Muro de los Lamentos y con lo espiritual, con lo divino. Seguimos avanzando en esta mañana de domingo, aquí con más Shalom Amia de verano. Y en este momento les proponemos ir tras las huellas de la plazoleta Barón Hirsch. Les cuento, para los que no saben dónde está ubicada, está cerquita, muy cerquita del Parque Centenario. Está exactamente en la intersección de las calles Julián Álvarez y Warnes. Allí pueden encontrar la plazoleta Barón Hirsch. Se nombró en homenaje justamente a este filántropo judío alemán que cumplió su rol fundamental en el establecimiento de las colonias judías agrícolas en Argentina. Maurice de Hirsch
Nació en el año 1831 en Múnich, heredó el título de barón de su padre. A la edad de 24 años se casó y tuvo a quien fuera su hijo único. En el año 1887, su hijo Lucien perdió la vida y después de esta gran tragedia, el barón Hirsch comunicó: "He perdido a mi hijo único, mas no a mi heredero. La humanidad recibirá mi herencia". A partir de entonces, se encomendó de lleno a la labor humanitaria de ayudar a los judíos refugiados y fundó en el año 1891 la Jewish Colonization Association. Esta entidad posibilitó el asentamiento de las diversas colonias judías agrícolas en diferentes provincias de nuestro país, y podemos mencionar a la de Moisésville en Santa Fe, a Mauricio en la provincia de Buenos Aires, o la de Lucienville o Lucienville en Entre Ríos, y por supuesto a la colonia Barón Hirsch, que lleva el nombre del importante filántropo que dejó todo por su pueblo. Y de esta manera seguimos con más Yaloma Mía de Verano, y tenemos la posibilidad de saludar a Ariel Cohen-Imach, es director del Departamento de Educación de AMIA. ¿Qué tal, Ariel? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que siempre es un placer estar en el programa. Un placer para nosotros. Bueno, y prácticamente mañana empiezan las clases, este ciclo lectivo 2020, en la mayor parte de las escuelas primarias del país. Bueno, algunas escuelas ya empezaron, algunas todavía les falta empezar, pero de cara a este ciclo lectivo 2020 queremos, bueno, hablar con vos, dialogar sobre distintos temas. Pero si te parece, vamos a empezar preguntándote y conociendo un poco de qué hablamos cuando hablamos del Departamento de Educación de AMIA. Bueno, el Departamento de Educación de AMIA es la representación de todas las escuelas judías del país ante los organismos oficiales. Hacemos numerosas gestiones y relaciones que tienen que ver con un montón de temas pedagógicos, administrativos, contables, jurídicos, etcétera, etcétera, brindando asesoramiento a todas las escuelas del país en todas esas áreas. Tenemos un montón de proyectos de capacitación de docentes, de visitas de alumnos a la AMIA, proyectos con alumnos, convenios con instituciones formadoras de Israel fundamentalmente, que le brindan virtualmente o presencialmente a nuestros docentes todo tipo de espacios y seminarios de capacitación. Y bueno, la verdad que con una intensísima actividad en 2019, buscando superarnos en 2020. Sí, bueno, varios de los proyectos nosotros los hemos acompañado y compartido aquí en la pantalla de Shalom AMIA. Y hablando acerca de este 2019 que terminó ya, nos vamos a meter en un ratito nada más en este ciclo lectivo 2020. Bueno, te queremos preguntar cómo fue, qué balance podemos hacer de este 2019 con muchísimo trabajo. Bueno, por supuesto que el balance sería mucho más amplio que lo que se puede decir en unos pocos minutos en la televisión. Seguro, sí. Pero quisiera no dejar de mencionar un par de hitos fundamentales. Por un lado, el Encuentro Internacional de Educación Judía, que en alianza con la Organización Sionista Mundial y con MATAJ, el Centro de Tecnología Educativa de Israel, pudimos desarrollar en 2019 en su primera versión, donde tuvimos ni más ni menos que 1.200 participantes, 7 disertantes que vinieron de Israel, lo cual no sucedía hace décadas, sí, que vengan 7 disertantes juntos del nivel como tuvieron el año pasado, y con participantes de la Argentina, de todas las localidades del país, más algunos, me voy a olvidar algunos seguro, pero Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, Francia. Así que realmente inscriptos de un montón de lugares, un encuentro verdaderamente internacional, como su nombre lo dice, que además fue con un brillo muy peculiar y un clima hermoso entre los educadores que vinieron, compartieron y se llevaron un montón de herramientas para su trabajo. No solamente herramientas, también, como dijimos el año pasado, respiraron aire de cumbre. Claro. Vinieron a encontrar oxígeno, a encontrar inspiración en disertantes de tanto nivel, claro, y motivación. Uh-huh. Exactamente, que por supuesto es uno de los proyectos que vamos a repetir. Ah, pero, bueno, buena ¿sí? Sí, 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 repetir ampliado, ahora sí te voy a contar. Pero terminemos el 2019 primero, sí, si claro te parece bien, y no me quiero olvidar de nada. Sabés que tenemos los profesorados que la AMIA recuperó en 2018. Sí, sí, sí. En 2019 hemos logrado llegar al número de 170 estudiantes en el marco de Agnon y Melamed, en varias sedes, porque no solamente funcionamos en la Escuela Yolem Aleichem en Serrano, sino que abrimos grupos especiales en Belgrano, en Flores. En el programa de hoy hablábamos acerca de Agnon y Melamed, así que estamos muy al tanto de lo que sucede con estos institutos. Bueno, me parece muy bien, y además de las sedes que tenemos, el año pasado, 2019, realizamos, y esto no sucedió jamás, es una innovación absoluta, una cohorte especial para docentes de estudios judaicos, estudiantes de Yeshiva.
que tenían una excelente formación judaica y les faltaba un poquito de formación pedagógica. Hicimos una cohorte especial que duró todo el 2019 con charlas con prestigiosos disertantes en el ámbito educativo, pedagógico, didáctico, y realmente resultó bárbaro. Más de 30 morim de escuelas pudieron aprovechar esta formación pedagógica, aprendieron un montón, se potenciaron, colaboraron unos con otros y generaron una idea de red que realmente estaba faltando. Así que bueno, muy contento con todo el ciclo 2019, donde además hicimos por primera vez un concurso de proyectos educativos en el marco de las escuelas judías. Todas las escuelas del país pudieron presentar proyectos, de hecho 57 proyectos se recibieron, 18 fueron elegidos por un comité integrado por gente de AMIA y FEJA para poder ser financiados total o parcialmente por AMIA. Y bueno, el 19 de febrero se presentaron en la Feria de Proyectos, como seguramente vos ya habrás mencionado en alguno de los programas. Y bueno, estamos contentos de que se mueva la red escolar judía colaborando, mostrándonos unos a otros los proyectos que realizamos innovadores y tratando de compartir y apuntar a la excelencia, claro, que es lo que necesitamos. Y aparte sentir el acompañamiento cuando ustedes llevan estas propuestas de todas las escuelas, ¿no?, que forman parte de la red, porque eso también es la otra pata, es importantísimo. Absolutamente. Y bueno, todo esto son innovaciones, pero que además nosotros continuamos con la tarea del Bada Jinuj de siempre. Tenemos proyectos para docentes narradores que produjeron en 2019 este libro de Tiud, la segunda edición. Tuvimos, por supuesto, la capacitación en Israel en Yad Vashem y Mijlevet Herzog. Tuvimos, por supuesto, un montón de visitas, casi 1000 chicos que vinieron a la AMIA, sí, en el marco de AMIA, un lugar para todos y para cada uno. Concurso Pilpul de argumentación sobre fuentes judías, mi historia familiar que hacen los chicos de primaria, que bueno, nosotros todo, somos los representantes. En el 2019, no sé cómo vamos a empezar a hablar del 2020, porque ya te digo, con lo que pasó en el 2019, el desafío además es seguir trabajando, ¿no?, y repetir todas estas experiencias que fueron tan buenas. Absolutamente. Para 2020, lo primero que te cuento es que ya tenemos confirmada la realización del segundo Encuentro Internacional de Educación Judía. Genial. Que esta vez va a ser más internacional porque las comunidades pequeñas del norte de Sudamérica y de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, Venezuela, van a participar con mucho más educadores que los que hubo el año pasado. De algunos de estos lugares el año pasado no vinieron y de otros lugares vinieron muy poquitos. Este año está prevista la participación de unos 70 educadores solamente de las comunidades pequeñas. O sea que va a ser más amplio, más internacional, geográficamente de mayor impacto. Y ya estamos trabajando en el esquema de disertantes de Israel que van a venir a engalanar este encuentro. ¿Esto va a ser en junio? Va a ser en julio. En julio. Del 20 al 22 de julio. Agéndenlo. Lo vamos a compartir en este nuevo ciclo también de Shalom Aleichem. Creo que en educación en Latinoamérica es el evento del año, así que no hay que estar afuera. No. así que, bueno, gracias a Dios tenemos eso. Una nueva iniciativa que se pone en funcionamiento en 2020 es Rimonim. Hicimos un convenio con el Ministerio de Diásporas y el Ministerio de Educación de Israel, por el cual nosotros somos los representantes en Argentina de este emprendimiento, que significa la posibilidad de obtener un título certificado por el Ministerio de Educación de Israel para enseñar estudios judaicos en las escuelas. Y dado que nosotros en Buenos Aires tenemos los profesorados llenos de gente, pero en el interior no hay mucha posibilidad de tener un título oficializado para enseñar estudios judaicos, así que lo estamos difundiendo en todo el interior. Empieza una cohorte en marzo, otra en septiembre, y bueno, es uno de los grandes logros de nuestra gestión poder dar a los educadores del interior también la posibilidad de formarse en un programa de excelencia, sí, que vamos a tener. Bueno, seguimos con todos los proyectos. Este es el segundo libro de Tiud, este año vamos a publicar el tercero. Seguimos generando docentes narradores, seguimos haciendo el concurso bíblico, concurso de argumentación, chicos que visitan la AMIA, docentes que se capacitan. Y un programa de hebreo que te tiro el título. A ver. Va a ser revolucionario para todo el continente. No puedo decir más todavía, recién está en elaboración. A ver el título, por lo menos. En marzo vamos a tener la visita de Fabio Redak, un experto en la enseñanza de hebreo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a venir a sentar la primera base de un proyecto que yo me animo a aventurar
va a ser una revolución en el continente. Pero por ahora no te puedo decir más detalles. Bueno, ya en unos días, porque nos decís Ariel en marzo, así que ya lo vamos a empezar a, por lo menos, a descubrir. Gracias por el título, el adelanto. Bueno, quedan un montón de temas para este 2020. Vas a tener que volver a visitarnos, así que ya seguramente en el estudio, en los estudios de Canal 7 de la Televisión Pública. Muchísimas gracias. Lo voy a hacer con mucho, lo voy a hacer con mucho gusto, como siempre. Les agradezco esta oportunidad. Y bueno, que Dios quiera que tengamos un excelente año para nosotros y para cada una de las escuelas judías del país que siguen trabajando fuerte con los alumnos. Muchas gracias, Ariel. Gracias. Hacemos nosotros una muy breve pausa y ya seguimos con más Shalom Amia de verano. El área de discapacidad es un espacio que brinda ayuda, asesoramiento y orientación a las familias. En 2019 comenzó a funcionar en la sede de Uriburu 650, una oficina pública de la Agencia Nacional de Discapacidad. El servicio, libre y gratuito, permite iniciar la gestión del Certificado Único de Discapacidad y presta asesoramiento acerca de los trámites que se pueden realizar en la oficina central de ANDIS. Como cada verano, se desarrolló la colonia de vacaciones para personas con discapacidad en el Polideportivo Avellaneda. La iniciativa ofrece una opción de disfrute al aire libre con la compañía y supervisión de profesionales especializados. Seguimos avanzando con más Shalom Amia de verano. Y ahora, Ari, vamos a hablar acerca de una nota muy interesante que tuvo muy buenas repercusiones cuando vos nos contaste y nos mostraste acerca de una mikveh. Exactamente, una mikveh, un baño ritual. Fue una nota muy interesante porque muchos desconocían el concepto completamente y los que lo conocían, a veces uno tiene un poco de prejuicio o de miedos o es algo supersticioso, raro. Y la verdad es que al conocerlo y verlo por dentro es algo que da gusto y nos llena de sentido a cada uno de nosotros en esa costumbre tan interesante dentro del judaísmo. Bueno, y para los que no pudieron ver esta nota, ahora va. Rab, ¿podría contarnos qué es una mikveh? El agua es símbolo de pureza, símbolo de pulcritud, símbolo de limpieza. La traducción de la palabra mikveh significa acumulación de agua. Y se utiliza esa palabra, se la denomina así, al lugar donde, según la tradición judía, las novias y las mujeres se predisponen conjuntamente con su pareja para la unión del marido y la mujer. Esa preparación, esa unión tan santa requiere una preparación. Esa preparación está relacionada con el contacto con el elemento fundacional de la vida, porque la unión del varón y la mujer es la que va a procurar una futura vida, entre otras cosas. No solamente una vida relacionada con un hijo, sino una vida porque fomenta y ayuda al amor y al afecto en la pareja, la unión de la pareja. O sea que hay una relación muy fuerte entre el amor, la vida y el agua como un elemento que purifica. Purifica el cuerpo, pero también purifica el alma y nos predispone a una relación más profunda. Cuando se casan y después durante la vida matrimonial, una vez al mes utilizan la mikveh. Esta mikveh es técnicamente hablando, operativamente hablando, es como una piscina, pero debe ser esa piscina de agua de lluvia. También, como decimos, no es solamente el tema de la limpieza, sino también es el tema de contactarse con lo espiritual. La mikveh es un acto que hacen las mujeres previo al contacto físico entre matrimonio, en el marido y la mujer. No es un momento de limpieza corporal, es un momento de espiritualidad que tiene una correlación muy fuerte con la naturaleza, con la ecología, con volver a las raíces. Por eso hay el agua, que es la esencia de la vida.
Bueno, ya está con nosotros Nelson. ¿Cómo estás? Buen día, Nelson. Boker Tov, Brenda y Shalom a todos los amigos en casa. ¿Cómo te trata este comienzo del mes de marzo? Buenísimo, un verano divino, apacible. Fue bastante bueno el verano, hubo poco calor. Para nosotros además fue buenísimo con esta propuesta de Shalom Amia de verano. Nelson, vos sabés las buenas noticias, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿De qué? Ah, bueno, entonces aprovecho para contarle a Nelson. Sí, sabes, es un gran actor. Y a ustedes también. Falta muy poquito para que volvamos a nuestra casa, a la televisión pública. Es verdad. Obviamente estamos muy contentos de haber transitado estas semanas, estos meses de verano aquí en el auditorio de AMIA. Pero ya falta muy, pero muy poquito para todos los que nos preguntaban cuándo empieza el ciclo 2020 de Shalom AMIA. Falta poquito. Shalom AMIA de verano. Muy, pero muy poquito estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero ya, no les voy a decir en cuánto tiempo, pero muy poquito pronto, volvemos a la televisión pública pronto a grabar con la familia de la televisión pública. Así que, bueno, Nelson, ya vas a tener tu cocina. Voy a volver a cocinar. Bueno, pero hoy quiero compartir con ustedes una receta que es el leikaj de miel. Me encanta. Que acostumbramos a comerlo para Rosh Hashanah, pero es rico todo el año hacer y tener siempre un pedacito para acompañar el café, el té, el mate. Pero no es un leikaj de miel común el que quiero enseñar hoy. ¿No? Hoy rescaté, en realidad, gracias a mi cultura federal y a que pude viajar a las comunidades del interior, rescaté este librito de las bobes de Moisés Ville, que con las pocas cosas, pocos ingredientes, escasos recursos que estaban ahí en el interior, que no había nada, lograron desarrollar una receta de leikaj de miel súper fácil. Y la verdad que una delicia, y lo van a poder hacer. Este libro es un hallazgo, está agotado. Esta edición es de AMIA, de la editorial Milá. Es una edición del 2006, pero no lo busquen que no hay más. Bueno, vos lo tenés. Yo lo tengo, aquí, sí, gracias. Aquí en la casa de Nelson. Bueno, vamos a ver entonces cómo se prepara este leikaj de miel. Con esta receta, con estas cantidades, da para hacer 3 leikaj alargados. Como conté antes, al principio, a Brenda también y a los amigos en casa, les conté que esta receta, ¿qué tiene de especial? Que este leikaj de miel es la receta de las bobes de Moisés Ville, aparece en el libro de ellas, lo probé a hacer y la verdad que es un manjar. Miren, acá tengo ya las claras batidas. Primero la tenemos que batir a nieve y después le vamos incorporando de a poco el azúcar. Acá que tengo las yemas, separé las claras de las yemas, tengo las yemas, la miel, el aceite, un chorrito de vainilla y nada más. Mezclamos bien esto y se lo volcamos a las claras. Muy bien. Es súper fácil hacer este leikaj, es una delicia. Lleva pocos ingredientes en comparación con los leikaj que la gente prepara. Y después acá tengo harina, tengo polvo para hornear, tengo bicarbonato, un poquito de canela. Si les gusta también un poquito de clavo de olor. Y vamos integrando con mucho cuidado estas dos preparaciones. Estas tres, porque ahora están las claras, las yemas con la miel y la harina por último. Le tamizamos todo, al no llevar café ni llevar té, necesita menos cantidad de harina. O sea que vamos a lograr un leikaj súper livianito, esponjoso, una delicia. Mezclamos con cuidado para no bajar las claras. Mezclamos bien, que se integren bien todos los ingredientes. Qué buen plano ese. Sí, gracias Jorge, mirá qué plano. Impresionante. Bueno, y una vez que está bien integrado todo, acá queda clarito, pero después en el horno se va a notar bien el color de la miel, la canela, el bicarbonato también lo va a oscurecer un poquito. Esto lo dejamos acá. Eso, termino de integrar bien todos estos ingredientes. Y mientras tanto, ¿qué necesito tener? Necesito un molde de budín inglés, que ahora quiero enseñarles a hacer algo. Este es un molde común y corriente, tiene una bandita de papel para que quede adherido, un poquito de aceite en el molde, lo distribuyo bien, ahí está, le pongo la bandita de papel, también le paso un poquito de aceite para que no se nos pegue el leikaj, y ahora sí vuelco todo esto acá adentro. La receta les da para 3 o un molde bien grande para hacer uno solo. Y vamos a tener el horno precalentado, un horno suave. A ver, lo voy a distribuir bien. Un horno suave de 170, 180 grados.
aproximadamente 40-50 minutos si lo hacen en molde de budín inglés o casi una hora si lo hacen en un molde grande. Bueno, ya vimos cómo se hace, súper fácil, tenías razón. Facilísimo. Y ahora queremos la receta. Sí, a ver, lápiz y papel y anótenlo, que es facilísimo hacer y es una delicia. A ver, para este leicas de miel de las Bobes, un homenaje a las Bobes de Moisés Ville, vamos a utilizar 6 huevos que los vamos a revisar previamente, separada la yema de las claras, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de miel líquida, 450 gramos de harina de 4-0 que la vamos a tamizar previamente. La vamos a mezclar con una cucharadita de polvo para hornear, la cucharadita de bicarbonato, le agregamos los 100 gramos de aceite, la cucharadita de canela para perfumar si les gusta y si les gusta también media cucharadita de clavo de olor molido, le da un sabor típico a leicas que hacían nuestras Bobes. Bueno, y como siempre invitamos a todos los que se animen a hacer esta receta a que le saquen una foto antes de comer manden. En leicas y que lo manden y lo suban a Facebook. Que sacan después de comer, a ver cómo el quedaron. Antes y el después. Bueno, Nelson, quédate, dale. Porque está empezando marzo, quizás hay muchos de los que nos están viendo que no saben muy bien qué hacer, qué estudiar este año, este ciclo lectivo. Les queremos contar que ya está abierta la inscripción para los institutos Agnon y Melamed. Está buenísimo. De formación y capacitación docente en educación inicial, primaria y en estudios judaicos. Así que ya tienen esta, por lo menos, propuesta que les acercamos. Si quieren saber un poquito más acerca de estos institutos, escuchen lo que nos decía Karina Gorenstein en Shalomamia. A ver. ¿Cómo estás, Karina? Bien, Brenda. Gracias por invitarme. Un placer tenerte nuevamente acá en el programa. Es directora general de los institutos de formación docente de Agnon y Melamed. Y no vino sola, Karina. Está acompañada por alumnos de estas instituciones. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, vamos a decir nombre y no colegio, nombre e institución. Institución Agnon Melamed es un instituto de formación docente en donde nos capacitan día a día para formar futuros docentes y nos brindan conocimientos y herramientas para desenvolvernos día a día. Genial. ¿Y el nombre me faltó? Jacqueline Resnick. Le decimos Jackie. Gracias, Jackie, por estar con nosotros. Y yo soy Tommy Kriatek. Estoy en el instituto de la parte de Melamed de formación de educación judía, para Moré de educación judía. Bueno, y Tommy, gracias por venir acá al programa esta mañana. Bueno, Karina, de hablar sobre lo que fue este año, la cantidad de alumnos, ¿no?, que se unieron a las instituciones y que apostaron a la formación, ¿no? Sí, felices. Habíamos venido el año pasado cuando recién empezábamos, sí. Habíamos logrado conformar los nuevos cursos y empezar a andar este camino. Y bueno, este año con mucha más gente, con más sedes abiertas, con mayor convocatoria, trabajando con la diversidad que nos propone la comunidad, trabajando con la comunidad más ortodoxa también, y bueno, y dándole oportunidad a muchos que se puedan incorporar al instituto. Bueno, y quiero escuchar un poco a Jackie y a Tommy, que tan amablemente nos están acompañando en esta mañana de domingo. Bueno, un poco Jackie hacía referencia a la formación, ¿no?, que recibe en esta institución, pero un poco, ¿cuál es la expectativa con la cual se acercaron los dos? ¿Y cuál es la realidad con que se encontraron en este año de cursada? Mira, yo al principio estudiaba otra carrera, estudiaba educación física, y tenía fines con la educación también, materias con fines de la educación, y empecé a trabajar en un colegio como auxiliar, y a medida que estaba en la carrera me di cuenta que realmente no era lo que yo quería, y empecé a averiguar institutos de formación docente, y pude conocer Agnon y Melamed por una amiga, y la verdad es que Karina me recibió re contenta, y me sentí re contenida desde el primer día. ¿Y te gustó? ¿Te enganchaste? Sí, me sentí muy cómoda. Entonces empecé la cursada y la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, y Tommy, ¿cómo fue tu experiencia? Yo estoy muy enganchado con lo que es la parte de educación no formal, de educación judía. Y nada, decidí estudiar para Moré, que es algo que me gusta. Enseñar en la parte de educación judía es algo que me gusta, es algo que me atrae. Y para hacer también junto a la educación que estoy estudiando, me capacito acá para hacer Moré. Bueno, Karina, ¿por qué es tan importante que se formen quienes estén con esta vocación, o por lo menos que piensen, ¿no?, que tienen esta vocación y que se enganchen, como el caso de Jackie, que se dio cuenta sobre la marcha? ¿Por qué es tan importante la formación? Bueno, yo no puedo decir otra cosa porque yo soy docente desde hace un montón de años.
me encanta, lo volvería a elegir. Y la posibilidad que tenemos de trabajar con chicos, de intervenir didácticamente para que puedan aprender cada vez más y todo lo que podemos nosotros transmitirles, la verdad es que nos llena de satisfacción siempre. Estamos viendo algunas imágenes de actividades que estamos haciendo en el instituto, en las clases habituales. Nada, recibiendo cantantes, algunos que pasaron tirados en el piso haciendo algunas actividades de pedagogía, visitando museos en la clase de plástica, algunas actividades adentro del instituto, algunas afuera, y veo que estamos recorriendo un montón, y cuando uno lo ve, va viendo como todo el camino que se fue andando, que es como hizo, muy emocionante. Claro, a veces se pierde, ¿no? Sobre la marcha uno va perdiendo, capaz, pero cuando no nos lo damos ves... cuenta. La propuesta es como, digamos, si bien hay un encuadre teórico súper firme y lo sostenemos, hay mucho de actividades lúdicas y de poder entender la educación desde otro lugar también, de poder discutir, de poder debatir. Así que bueno, muy contentos con lo que está pasando ahora. Bueno, y preguntarles a Jackie y a Tommy sobre todo, ¿no? Si los están viendo algunos chicos que quizás están saliendo del secundario, todavía están en estos últimos años del secundario y pueden pensar que tienen vocación docente. ¿Cómo los convencemos o qué les decimos como para que puedan acercarse a este instituto y formarse además, ¿no? La verdad es que yo recomiendo a Agnón. Estoy muy contenta, lo dije antes. Quiero destacar el profesionalismo de los docentes y la calidez humana que hay en este instituto. La verdad es que me sentí contenida, como dije, desde el primer día. Y la verdad es que... Ay, perdón. No pasa nada. Aprovecho. Sí, bueno. No, quiero decir eso, yo aprovecho. No, quiero decir que estamos ahora con inscripciones abiertas, que hay un banner en la página de AMIA, sí, donde pueden entrar ahora y dejar un formulario que nosotros nos vamos a comunicar con todos, así mientras Jackie pobre puede pensar en lo que quiere decir. Pero hay un formulario ahora online al que se pueden inscribir para participar de algunas de las reuniones informativas. Claro, para recibir más información. Para recibir más información. Hay mails, hay teléfonos, hay WhatsApp a donde se pueden comunicar también. Estamos creciendo un montón en matrícula, empezamos con muy poquitos alumnos y pasamos los 150 este año. Sí, genial. Así que estamos súper contentos. Bueno, y la experiencia de Tommy, ahora volvemos a darle la palabra a Jackie, la experiencia de Tommy me imagino también, ¿no? Bueno, muy linda, es un lugar muy contenido en el cual podés ir a las clases y a la vez estás contenido en las clases, tanto por la parte de dirección como la parte de los profesores, que la verdad traen clases muy interesantes. Y lo digo de verdad, o sea, es muy interesante estar en la clase, es muy divertido estar en la clase, se aprende mucho, se aprende cómodo, traen siempre propuestas en las cuales te atrapa el aprender. Claro. Y no hace que sea solo estar en la clase y estar estudiando para ser docente, sino que se hace algo entretenido e interesante el proceso. Bueno, ya el que tenía alguna duda, ya está con esto. Y a ver, Jackie, que estaba muy conforme desde la parte humana, además, sí, ¿no?, de la institución. La parte humana, desde los directivos hasta mis compañeros, la verdad es que me siento muy cómoda. Y también el nivel pedagógico de excelencia que tiene el profesorado. Y la verdad es que podés trabajar y tener una salida laboral inmediata. Y algo que yo siento es que la verdad es que no es una tarea fácil enseñar, pero si le pones mucha dedicación, amor y esfuerzo, lo puedes transmitir de la mejor manera. Y nada, los invito a conocer el profesorado y que ellos nos puedan contarnos su experiencia más adelante. Bueno, genial, la verdad. Yo no puedo decir nada más. No, pero clarísimo. Y lo que decían ustedes, ¿no? Se requiere mucho amor para poder poner en práctica esta vocación, salida laboral prácticamente inmediata, pero también se necesita una buena formación previa, ¿no? Yo, déjame decir una cosa más. ¿Puedo mandar un saludo, como dicen los chicos? No, a todos los que tenemos cursando en la sede de Serrano, pero también a las chicas que están cursando en las dos sedes que tenemos en Flores. A las chicas que están cursando en la sede de Belgrano, y también tuvimos este año la primera experiencia de tener un trayecto pedagógico para varones ortodoxos que funcionó súper bien y que estamos terminando en muy poquitos días ahora en diciembre. Bueno, muchos cambios, ¿no? De la última vez que viniste, Karina, un montón. Ahora, con mucho crecimiento, así que... Un montón, mucho trabajo, pero muy contentos del crecimiento que estamos teniendo. Seguro, bueno, y esperemos la próxima vez que nos visites con más novedades, con más vacantes, con más alumnos. Con egresados. Te vamos a visitar con egresados. Genial. Porque este año tenemos a los primeros. Lo tomo.
entonces. Bueno, gracias, Jackie, Tommy, Karina, gracias. Gracias, gracias por venir. רציתי ליישר שם את כל מה שהתקמר למכור את הפרארי לזרוק את הסלולרי להתנזר. Seguimos avanzando en esta mañana de domingo, estamos empezando el último bloque de Shalom Amia de verano, pero tenemos todavía mucho más para compartir con todos ustedes hasta las 11 de la mañana. Si yo les digo Riku Bogue, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Bueno, vean la siguiente nota. Shalom Amia, hoy en el Metropolitan Sura, Riku Bogue para todos ustedes. No se la pierdan. ¡Vení! Gobe es el Encuentro Nacional de Rikudim. Esta es la 12ª edición y nos permite encontrarnos en torno a la pasión por el Rikudim. Así que muy felices, muy contentos por la convocatoria. El Metropolitan Sura repleto y la verdad que en poquitos minutos vamos a estar viendo a los adultos mayores brillar sobre el escenario. El Rikugobe es una tarea de todo el año, porque comienza organizándose desde el Centro Integral de Adultos Mayores, pero nuclea a todas las comunidades de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, y vienen también hoy de Chaco, de Córdoba, y muchos años han venido también de otros lugares del país. Lu, contanos por qué este año el festival se llama Mujeres. Mujeres nace de la iniciativa de visibilizar la cantidad de mujeres mayores que participan en los espacios comunitarios y en los espacios grupales, y ni hablar en los espacios también de Rikudim. Y dijimos, bueno, vamos a ponerle mujeres. Después dijimos, bueno, ya que estamos, vamos a rendir un homenaje a las grandes mujeres judías de la historia. Y después decíamos, bueno, ¿por qué solo las grandes mujeres o las mujeres grandes? Todas las mujeres. Gaby Wilensky, productora de Shalom Amia y hoy la conductora del Riku Bogue. ¿Podríamos decir que el Rikudim es parte de tu vida? ¿Escribiste libros sobre lo que es el Rikudim? Para mí es un honor y un orgullo estar acá. Rikudim formó parte de mi vida, es parte de mi ser, mi experiencia, mi trayectoria. El fenómeno de Rikudim es maravilloso y hace tantos años que funciona. Es un lenguaje, es una manera de comunicarse. Podés no hablar el mismo idioma, pero saben el mismo baile y pueden danzar juntos y tienen los movimientos sincronizados. No solamente el baile que sucede arriba del escenario, sino lo que implica la dinámica de los grupos, lo que significa bailar para las adultas mayores. Para vos, ¿qué significa estar hoy parada acá en el Metropolitan Sura, en la calle Corrientes, bailando Rikudim? Bueno, te imaginás que es casi lo top para nosotros, es lo máximo que podemos aspirar, porque bueno, este es el tercer año que nosotros participamos, pero todos los años renovamos la energía, le ponemos muchísima onda y bueno, vamos mejorando creo que año a año. Una emoción muy grande y estoy re contenta de poder seguir bailando. Ojalá pueda seguir bailando muchos años más y estar con los compañeros. Y agradezco a todos la oportunidad que nos dan para seguir haciendo cosas, tanto en HOFES como en CISAP, como en todas las instituciones de la red. Gracias a todos. Se emociona estar en el escenario acá, aparte en la calle Corrientes, muchísimo, en el Metropolitan Sura, sí, tremendo. Sí, me siento, sí. Moria Casán. Y yo Susana Jiménez. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy de Shalom Amia de verano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les proponemos que se queden en la pantalla de la televisión pública y nosotros con nuestra cita dentro de 7 días, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Que tengan una muy linda semana. Chao, gracias. על הדבש ועל העוקץ, על המר ועל הטוב, על מילינו עדינו, כן, שמורי לי.